varios países del mundo, 89 países, en donde estará presentándose y siendo, como ustedes lo llaman, tocada por el jefe de Estado de cada país en donde esta copa hace su recorrido. Quiero saludar a todas las autoridades que están presentes entre nosotros, a muy distinguidos deportistas, particularmente del fútbol, a Hugo Sánchez, un ícono del fútbol de nuestro país, a quien saludo con afecto. Señoras y señores, sin duda que es un gran privilegio el poder sostener en las manos esta Copa de Fútbol, hacerlo en nombre de México, con la alegría que representa para los mexicanos la afición que tenemos por este deporte, el fútbol, que esta Copa regrese a nuestro país, en manos de nuestros seleccionados mexicanos, de nuestra selección de fútbol. Pero también deseamos que a nuestra selección le vaya tan bien como a Brasil le fue en 1970 aquí en el Mundial de México. Y podamos... Y lo más importante es que tengamos confianza en que eso puede ocurrir. Tenemos una gran selección, tenemos una selección de fútbol que sabemos pasó por un proceso muy complejo para calificar y llegar al Mundial, pero ya estamos ahí. Nuestra selección nacional habrá de representarnos con gran dignidad, con enorme categoría, con gran carácter, firmeza, entrega, pasión, vehemencia a lo que está llamada hacer en esta justa deportiva, tener un gran desempeño y regresar con la Copa FIFA a nuestro país en sus manos. Como ciudadano, como presidente de la República, hago votos porque a nuestra selección le vaya muy bien. Deseo que a su entrenador, el Piojo Herrera, como es conocido entre toda la afición de fútbol de nuestro país, tenga ese talento y esa capacidad que ha mostrado para llevar por buen rumbo a nuestra selección. Esta copa que he sostenido en mis manos como jefe del Estado mexicano, como representante de esta gran nación, regrese siendo portada y llevada en las manos de nuestra selección nacional. Muchísimas gracias.